I eat avocados probably 4 times a week. Avocado is amazing. It's probably my favorite vegetable. Is it a fruit? I don't even know. It's delicious, but it's also a very healthy food. Yeah, it's amazing. Avocado sales worldwide have increased 184% in the last 5 years. There's like $3 billion sales of avocados worldwide. And there's avocado food festivals that are like different companies bringing like avocado ice cream, avocado waffles. So it's become like a religion here. Amazing. Yeah, give it a try. Like any other industry, you need to make sure the supply chain is properly established. From the person who's putting the seed on the ground to the people working on the land, make sure like everything is done fairly. The avocado is why it's called like the green gold, because everyone wants to buy it, everyone wants to sell it, everyone wants to have it. So it's just like crazy, everything that is happening out there just to eat an avocado toast. Queridos niños y niñas de las nuevas generaciones de mi pueblo, había una vez, hace muchos años, un río que pasaba y nunca más pasó. Ese es el comentario que tiene. Y por supuesto, a mí me llena de nostalgia, me llena de cosas contradictorias, de que, ¿por qué pasó esto? Es verdad de que nosotros hemos permitido gran explotación que existe en nuestro territorio de un fruto que se llama palto y que ocupa mucha, mucha agua de este río. Año 2006, 2007, aparecieron, digamos, grandes empresas, principalmente, ¿cierto?, de cultivo de paltos, que en algún momento le llamaron el oro verde para Petorca, que iba a ser, digamos, la panacea, que todos íbamos a tener una mejor vida, mejores trabajos. Coincidentemente con eso, estuve en una sequía, pero tremenda, y ahí se empezó a formar un conflicto entre la comunidad y estas grandes empresas. Como el agua, el consumo humano es lo que más importante. Si nosotros no tenemos agua, no podemos sobrevivir, pues. Y este estanque es el que abastece hasta 8 familias que viven acá. El camión aljibe viene 2 veces por semana, lunes y viernes, viene a dejarnos agua. Paltos toman agua todos los días, hay personas acá que los regan. Todos los días los paltos toman agua y nosotros tenemos que restringirnos. Nosotros tomando agua de los camiones aljibe, que no sabemos si está pura el agua porque no sabemos qué estamos tomando. No quieren que acá que se exporte la palta para afuera porque nosotros estamos sin agua porque se la están llevando en las paltas. Entonces, eso es una injusticia muy grande. Entonces, uno ya como que se angustia de tanto luchar, pero nunca deja de caer los brazos porque ayudar a las personas. ¿Cómo está? ¿Está bien?
Ellas son personas de tercera edad, uno que vivió con ellos, me crié con ellos. Y no pueden ellas hacer luchar por el agua. Hemos tenido buenos problemas de agua, que han habido. La otra vez teníamos que pedirle al caballero de ahí del embalse que tiene para poder traer agua para tomar, y él los dio, los colocó una manguera para acá, los daba. Estábamos secos. Yo vivo aquí más de 40 años, pues, linda. Y ya antes aquí teníamos formada ya la parcela. Salía para la venta de aquí. Pero vinieron los años secos y ya hasta ahí nomás llegamos. Sí. Así que después mi esposo empezó a trabajar ahí en la parcela y era jubilado también, pero era poca la jubilación. Sí, él tenía sus años también ya. Murió de 78 años. Justamente el mismo día del año nuevo falleció. Sí. Se levantó con sus labores, que él todas las mañanas se levantaba a darle comida a los pollitos. Fue a darle comida a los pollos y cayó y se pegó en un tablón que había. Sí. Murió instantáneamente. Bueno, yo la verdad es que conociendo un poco el tema, yo he sido dirigente varios años, siento una gran frustración por mí y por todos aquellos pequeños agricultores. Por una parte la escasez de agua, las lluvias, y por otro lado viene que llegan nuevas empresas acá a cultivar y eso hacen como un acaparamiento de agua. Es la ventaja que tienen ellos, que ellos hacen pozos profundos, entonces lógicamente que las aguas las captan de más abajo y van afectando otros sectores que van quedando sin agua. Ustedes pueden ver, acá por el tema que no se tiene agua, se tuvo que empezar a cortar a tocón. Entonces, para ver la posibilidad si podemos salvarlo o no para el próximo año. Pero si no tenemos agua, va a ser un trabajo a lo mejor de más y vamos al final a perder todo lo que tenemos y vamos a ir quedando sin nada. En este momento nosotros lo que tenemos lo sentimos de brazos cruzados porque somos unos enanitos peleando contra Goliat. Ellos en este momento están haciendo pozos de muy profundo. Nosotros nos alcanza para un pozo de 7 metros. Más no lo alcanza, la plata es muy caro. La parte blanca que indica ahí hasta dónde está el agua, en principio, y se tuvo que ir bajando para poder ir alcanzando el agua, al final siempre vamos a quedar sin agua. El sentimiento es muy grande, ver que estamos perdiendo nuestras tierras, nuestras cosechas, nuestros padres lo han criado con estas tierras y hoy en día ya a lo mejor no los va a alcanzar ni para poder criar nuestros hijos, darle educación. A lo mejor no sabría ni explicarle en estos momentos qué es lo que sentimos. Guadima surgió sin ninguna pretensión que no fuera precisamente denunciar el robo de agua en nuestros territorios. Y con el paso del tiempo, nuestra organización, junto a otras, instaló desde nuestra provincia, desde la provincia de Petorca, la lucha por el agua a nivel nacional. En la provincia de Petorca, la privación de agua tiene que ver fundamentalmente con la industria extractiva, asociado al monocultivo de palto en el territorio. Nosotros, como ustedes saben, somos de provincia de Cordillera, y el grave problema que tenemos es contra un proyecto hidroeléctrico. Lo único que puedo decir es que yo vivo en la Patagonia, donde está el agua que quizás le falta a todo el norte de Chile. Y a veces me despierto pensando, no puedo creer que mis compañeros en el norte estén cagando en bolsas porque no pueden siquiera ir al baño, tirar la cadena.
pero es vulnerable también la situación que está pasando ahora con el tema del agua en la Patagonia. En Chile están privatizadas las fuentes de agua y están privatizadas la gestión de las aguas. Hoy día existe toda una jurisprudencia internacional que sostiene que el agua debe ser un bien común y un derecho humano. Sin embargo, en Chile no se salvaguarda el agua como un derecho humano, como un bien común, sino que el agua se prioriza fundamentalmente para la industria extractiva. Es decir, el proceso de privatización de las aguas se va a seguir profundizando y, por tanto, la lucha por la recuperación del agua se va a agudizar. No está privatizada el agua. Lo que pasa es que el uso del agua está regulada a través de derechos que se confieren con distintos tipos de uso. Unos son los derechos consultivos, que son para el consumo del agua. Otros son derechos de agua de paso, por ejemplo, para centrales hidroeléctricas de paso, y así sucesivamente. El agua para consumo humano, en lo que es el derecho propiamente tal, es gratuito y está garantizado. En sectores rurales, cuando existe escasez hídrica, obtenemos personas interesadas en vendernos esa agua que nosotros necesitamos, el Estado tiene la facultad legal para expropiar, para poder entregarle agua a las personas. Es importante notar que la situación de Petorca es una situación bastante extrema, es una condición bastante poco humana. Entonces, nosotros vamos a eliminar los camiones aljibes para poder fortalecer nuestros sistemas de agua potable. Pero esto se demora años. Hay un grave problema que si tiene un derecho de agua, te la puede vender al mejor postor. ¿Y quién compra agua? El que tiene harta plata. Entonces eso se presta para que la gente que tiene plata haga acaparamiento del agua. Es antidemocrático el código de agua. El pasado jueves se hizo una entrega del informe que elaboraron con esta alianza público-privada entre el gobierno y Agropetorca. Preguntar, Alfonso, si nos puede hacer un general de lo que fue este estudio. Hay situaciones verdaderamente complicadas. Todas, sin embargo, todas, casi sin excepción, solucionadas. Bueno, entre las cosas, entre mi responsabilidad está mantener una unión de los agricultores medianos y grandes de la provincia de Petorca. Yo tengo paneles semanales aquí con algunos amigos muy de izquierda y siempre me sacan el mismo argumento. Creo que quienes manejan mejor los recursos son los privados y no el Estado. Pero por definición, no entremos en esa materia, entremos nada más que en datos duros. El año 1974, Chile exportaba 500 millones de dólares en fruta al año. Año 2018, 14.000 millones de dólares en exportación de fruta. Chile hoy día es una potencia agroexportadora mundial y eso se debe en gran parte a la certeza jurídica que tuvo el agricultor para hacer sus inversiones. Y la primera certeza jurídica que debe tener un agricultor es el agua. ¿Por qué no se regula? Es la gran incógnita. Hay intereses que impiden, digamos, que se llegue a un acuerdo para cambiar el código de agua, porque no hay interés, porque ellos tienen la mayor cantidad de derechos. Y regular significaría, ¿cierto?, dejar a algún familiar sin la posibilidad de exportar y de hacerse rico. Está seco el río, hay que ir por agua más abajo todavía. E indudablemente, hay alguien que no va a tener los recursos. Podemos discutirlo ideológicamente y vamos a tener, algunos estarán de acuerdo y otros no estarán de acuerdo. Y yo les digo, bueno, el día que usted me compruebe que va a llegar más agua a Petorca porque va a ser del Estado, firmo el tiro. Firmo de inmediato. No te voy a seguir el discurso. ¿No? Ya, no me siga el discurso. No tiene. ¿Cómo se avanza? No tengo problemas con las empresas, pero todo que sea regulado. El palto es
un fruto que es tropical. Por lo tanto, el palto necesita mucha agua y aquí tenemos miles de palto. Y ha sido indiscriminadamente plantado. ¿Y qué va a pasar con las empresas? Le saca toda la riqueza a la tierra y después se va. ¿Y qué nos van a dejar a nosotros? Cerro depredado, el ecosistema roto, la flora y la fauna, que era lo más rico acá en Petorca, ¿cierto? Destruido. Soy agricultor de la zona de Chinconco. Soy productor de palta y exporto a Europa y a Estados Unidos. La palta no usa tanta agua como cree la gente. Si fuese así, México estaría totalmente seco, pues. México tiene 250.000, 300.000 hectáreas de palta. Sería un desierto. ¿Qué te voy a decir? El año 96, por ahí, esta comuna estaba dentro de las 10 o 15 comunas más pobres de Chile. Gracias a los agricultores, esta zona ha surgido mucho. Yo soy de aquí y vi lo que estaban haciendo, me averigüé, vi, aprendí y me puse también a hacer lo que estaban haciendo ellos. Y yo te diría que la mayoría de ese problema es gestión humana. Yo tengo unos embalses hechos de 50.000 metros cúbicos y yo en el invierno los lleno, esa agua me sobra y la embalso y la ocupo ahora en el verano cuando la necesito. Eso es. Yo en este tranque junto mis aguas de los diferentes pozos que tengo y la bombeo hacia un tranque que tengo a 800 metros de aquí, y ahí también es donde tengo el computador donde me llega la información de las diferentes sondas que tengo que me miden la humedad en el suelo. Es lo mismo en mayor escala que lo que necesitamos aquí en la comuna. Un tranque grande donde poder guardar el agua en el invierno. Las grandes empresas tienen sus derechos inscritos, pero es que es increíble, no se puede creer de que el agua que ellos tienen, ellos la habían acumulado en invierno para usarla en verano, eso no se lo creyó nadie. Entonces salta, digamos, a la evidencia de que sacan más agua de lo que realmente tienen derecho. Que efectivamente aquí en la provincia de Petorca hay gente que roba agua, y eso lo hemos dicho siempre. No es primera vez que lo decimos, no es y no va a ser la última, además. ¿Por qué? Porque se van a seguir cometiendo los ilícitos que... Eso que está diciendo Lucho, perdona, es absolutamente falso. Lucho cambia, exactamente, que es muy importante. Lo que dijo Lucas Palacio claramente es que habían 57 casos de irregularidades. De esas 57 irregularidades se redujeron a 14, que eran graves y que podrían constituir extracción ilegal de agua. Y de esas 14 hay 6 en este momento personas, que desconocemos quiénes son, que han sido notificadas y que le han dado un plazo determinado para hacer sus descargos. Si no por mucho decir las cosas son verdades, Lucho. Aquí mismo donde estamos, aquí está el río y al lado tenemos una superficie plantada de palto que no tiene ningún déficit de agua. Esa es una forma de robarse el agua. Una segunda forma de robarse el agua es construir pozos de captación de agua subterránea sin derechos de agua legalmente constituidos. Y una tercera forma, que es lo que estamos viendo ahí al frente, es que todas las grandes explotaciones que son ribereñas han corrido los cercos y se han apropiado de la caja de los ríos. Y eso se encuentra completamente confirmado. Mira, yo creo que hay agricultores como en todo el mundo, hay gente de todo tipo. Yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, ¿ya? A lo mejor cuando tenían la necesidad y todo sacaron más, o a lo mejor todavía están sacando, yo no sé. Yo, como te digo, aquí uno está a la vista de todo, la gente. Yo lo que hago en el campo se sabe al tiro, ¿ya? Yo hoy día me caigo y mañana, y en la tarde ya van a saber la mitad de Chinconco que yo me caí, ¿ya? Porque la gente así en un pueblo chico, infierno grande, digamos, todo se sabe. Para que funcione el sistema, tiene que existir la presencia del Estado en orden a poder fiscalizar
y que el agua que se obtiene corresponde a aquella que está garantizada en los derechos de agua concedidos. Nunca antes se habían generado las fiscalizaciones masivas que hemos hecho en el territorio de Petorca, masiva, en terreno, con imágenes satelitales, con drones, lo que ha hecho justamente es generar una disuasión, además, para evitar que exista extracción ilegal y, por supuesto, pozos ilegales. En Chile no existe la figura del delito ambiental. Por tanto, un gran productor, un gran empresario que roba agua, paga la multa y puede seguir robando agua en el territorio sin ningún problema. Nosotros esto lo hemos denunciado hace mucho tiempo. Y una situación violenta en el territorio. Lo que estamos aquí, esto es una situación completamente violenta. Nos amenazaron de muerte, en el caso particular mío, por teléfono 2 veces. Las amenazas de muerte cambiaron todos nuestros patrones de vida, todos. No salimos de noche, avisamos todos los días dónde estamos. Si nos demoramos un par de minutos, la gente se preocupa inmediatamente. Todos nuestros patrones conductuales los tuvimos que alterar desde el 2017 en adelante. Gente que está amenazada, que fue amenazada de muerte en la comuna de Petorca, se fue del territorio. Yo no creo que haya guerra. Guerra es cuando hay balas de por medio y cuando la gente no se puede poner de acuerdo. Yo creo que se van a poner de acuerdo. Y de hecho la gran mayoría de los sectores más radicales en este tema han perdido y no tienen apoyo social. Hay muchas cosas que hacer. Pero no, esto no es una guerra. Y quien quiera así verlo, creo que lo único que puede hacer es perder la guerra. Hay una violencia que es una violencia solapada. Que opera, esa violencia opera todos los días en contra de muchos de nosotros. Cuando en un medio de prensa dicen que tu organización es una organización de terroristas, que esos extremistas tienen que ser castigados y sancionados, créeme que eso es bastante violento, porque te exponen en comunidades que son pequeñas, en comunidades donde los medios de prensa construyen realidades. Y la gente muchas veces le cree a medios de prensa que lo que hacen es representar los intereses económicos y políticos de los grandes centros de poder. Hay mucha gente que tiene miedo. Yo no tengo miedo. Yo hablo. Que me vengan y que me amenazan. Que vengan y que me maten. Porque yo hablé. Yo estoy hablando porque quiero. Ya está, basta. Basta, basta que los aplaste. Porque nosotros somos chiquititos. Para decirle al mundo, esto está pasando en Chile. A mis años, sé que hay mucha gente que para mejorar sus posiciones se victimiza. Ese es un viejo recurso, muy antiguo, que en alguna forma todos lo hemos ocupado. ¿Ah? Nos ponemos a llorar de repente y nos victimizamos para tratar de obtener el apoyo de la persona que tenemos al frente. No tengo mayor información. Chile es un país que tiene Estado de Derecho y esas amenazas, si realmente existen, tienen que hacerse en los lugares que corresponde. Presentamos recursos de protección y la Corte de Apelaciones de Valparaíso dijo que nosotros teníamos que identificar a quienes nos estaban amenazando de muerte. Hemos hipotecado gran parte de nuestra vida aquí. Si lo queremos poner en términos materiales, lo hemos perdido todo, absolutamente todo. Pero lo que no hemos perdido nunca es la dignidad. Y no la vamos a perder jamás. Bien, la palta, bien rica la palta. No estamos en contra de las paltas. Estamos porque las paltas lleguen a los mercados, porque lleguen a Europa, porque lleguen a Estados Unidos. Pero esa palta no sea el resultado de la violación sistemática del derecho humano al agua. Y eso hay que decirlo. Claro, hay algunos restaurantes que han tomado la decisión de sacar la palta de su menú. Yo les diría que no la saquen porque van a perder clientes, en primer lugar. Y en segundo lugar, 2 que cierran, 4 que abren. Esa es la verdad. Yo creo que es súper importante que hayan hecho esta entrevista porque yo lo que he escuchado siempre afuera se ha escuchado la parte del Moatima. El Estado debería hacer estos embalses. Llevamos 50 años tratando de que nos hagan un embalse, pero hasta el día de hoy nada. Nosotros sentimos impotencia de no poder lograr que se nos oye. Yo no me preocupo porque yo soy una mujer mayor, pero me da mucha pena de que
Esto es el futuro que le estamos dejando para nuestros nietos. Entonces, bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Que no compren palta. Creo que la palta es tan rica, pero que nos pueden ayudar, digamos, a exigir la regulación de los territorios, sería espectacular. Sería espectacular. Y no hace falta. Zero. All engines running. Lift off. We have a lift off.